De vuelta con nuestra transmisión totalmente en vivo para todos ustedes, conectados a través de nuestras redes sociales por EBTV Miami, llevándoles la mejor información de Venezuela y el mundo. Y les cuento que Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, aseveró este miércoles 1 de julio que la dictadura de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un paraíso para el narcotráfico y el narcoterrorismo. Venezuela se ha convertido en un paraíso virtual para el narcotráfico, el narcoterrorismo y cualquier tipo de actividad ilícita. Esto lo expresó en una entrevista con Washington. Además, el mismo funcionario destacó que la operación antinarcótico de Estados Unidos, el Caribe y el Pacífico Oriental salvó unas 600 vidas estadounidenses. Seguimos con más y ya gracias a la tecnología y gracias a nuestra transmisión hacemos contacto con Derlis Marchand directamente desde Venezuela. Derlis, muy buenos días. Hola Carly, buenos días. Un saludo para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora a través de la señal de EBTV Miami. Gracias por estos valiosos minutos. También queremos hablar sobre este famoso circo electoral que se ha convocado para el 6 de diciembre, que busca acabar con la actual directiva de la Asamblea Nacional y poner el único poder independiente legítimo que queda en Venezuela. Así es, Carly. El día de ayer fue convocado, ya oficializado, la fecha y el cronograma para las elecciones parlamentarias de este mismo año 2020. El 6 de diciembre será esa fecha en la cual se estarán realizando los comicios, una convocatoria que fue efectuada por la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral que designó el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro. Varias novedades tiene este proceso electoral, entre ellos, por supuesto, el más destacado tiene que ver con el número de diputados que se van a escoger. De acuerdo a la aprobación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, ahora serán 277 parlamentarios los que conformarán la Asamblea Nacional. Actualmente la integración de la Asamblea es de 167 diputados, se incorporaron 110 diputados y esto bajo el argumento de que es necesario expresar los cambios de población que supuestamente ha tenido Venezuela durante los últimos años. Y decimos supuestamente porque durante los últimos años obviamente se ha registrado también una diáspora que se expresa en más de 5 millones de venezolanos que han salido del país y por supuesto los movimientos internos en el registro electoral se van a ver reflejados también durante los próximos días cuando se abra una jornada especial el registro como parte de esta convocatoria que se ha hecho para el 6 de diciembre. Tampoco está claro, Kerly, a pesar de esta convocatoria ya oficial, ¿cuál va a ser la plataforma tecnológica que se va a utilizar? Recordemos que en marzo de este año un incendio arrasó con los galpones del Consejo Nacional Electoral, donde estaban más de 42.000 máquinas de votación. Es la cantidad de centros de electorales que también estaban activados en las últimas elecciones, en este caso en Venezuela, en las realizadas en mayo de 2018, esas elecciones que también fueron cuestionadas por la comunidad internacional. Hasta ahora no ha habido detalles de cuál va a ser la plataforma tecnológica que se va a utilizar, aunque el nuevo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, ha sido enfático al referir la necesidad de mantener la plataforma tecnológica pese a lo cuestionado de estos comicios. También uno de los aspectos que más preocupa en este momento es el contexto de pandemia. El proceso de votación no solamente debe ser tomado en cuenta durante la jornada comicial, sino todo el proceso previo que incluso arranca desde este momento. Muchas de las fases requieren contacto directo entre personas para poder ser organizadas, como por ejemplo la actualización del registro, la postulación de los candidatos, la cual se va a hacer a partir del 10 de agosto, según el cronograma que presentaron ayer las autoridades del CNE, así como también la distribución de los cotillones electorales, el adiestramiento de los miembros de mesa que van a ser seleccionados para este proceso de votación. Son varias etapas
que aún no están definidas cómo van a ser los protocolos de seguridad tomando en cuenta el contexto de pandemia. Carly. Después de estas decisiones, ¿cuáles han sido las reacciones de Erlis? Sí, hasta ahora una de las reacciones más importantes, por supuesto, ha sido la del presidente interino Juan Guaidó, quien ha calificado este proceso como una nueva farsa electoral, a la cual dijo no estaría participando. Y acá también es importante destacar la convocatoria que al respecto hace el Consejo Nacional Electoral. Hay varios partidos que están representados, digamos, en una pseudo oposición, y es que, por ejemplo, la directiva del partido Primero Justicia, que reconoce el Consejo Nacional Electoral, es la que designó el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro, es decir, la que está presidida por el diputado Brito, que también fue cuestionado por separarse de las filas del gobierno interino y, por supuesto, también del partido Primero Justicia, y ser designado como representante de esta organización política. También es el caso de Acción Democrática, la directiva que reconoce el Consejo Nacional Electoral para Acción Democrática no es la presidida por el diputado Henry Ramos Alú, sino por Bernabé Gutiérrez. Entonces, serán estas directivas, estas organizaciones políticas, bajo estas directivas, las que podrían presentar sus postulados para las elecciones parlamentarias. Por supuesto, esto hace mayor rechazo entre los sectores de la oposición que no se sienten representados y que ya han manifestado abiertamente que no van a participar en este proceso de elecciones parlamentarias fijado para el 6 de diciembre. Carly. Por unanimidad afirman que ellos aprobaron este cronograma electoral. Disculpa, Carly, ¿me repites la pregunta? Que por unanimidad ellos dicen que aprobaron este cronograma electoral. Sí, en efecto, la convocatoria y el cronograma fue aprobado de manera unánime por los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que los 5 fueron designados por el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro. Sin embargo, también es importante destacar que esto no es una novedad en cuanto a las directivas del Consejo Nacional Electoral, y es que la anterior directiva, la que estaba también conformada por Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández, Tania de Amelio y Luis Emilio Rondón, también fue designada en diferentes oportunidades por el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro. Entonces, pues esto no viene a ser una novedad. Sin embargo, pues esta actual directiva está actuando bajo parámetros también que vienen de la denominada Mesa de Diálogo Nacional. Y recordemos que esta Mesa de Diálogo Nacional es la que está integrada por representantes del régimen, pero también está integrada por una parte de la oposición que está representada en estos nuevos partidos y en otros que han manifestado su desapego a el planteamiento presentado por el presidente interino Juan Guaidó. Es decir, no están representados, por ejemplo, el grupo grande de la Asamblea Nacional que está liderado por Juan Guaidó. Muchísimas gracias, Derlis, por tu valiosa comunicación con nosotros la mañana de hoy. Información de interés para todo nuestro público de BTV Miami. A ti, Carly, siempre un placer. Gracias, Derlis. De esta manera hacemos una pequeña pausa. Recuerden que al regreso nuestros brujitos consentidos y ya todo nuestro equipo digital está atendiendo sus preguntas, sus saludos. Ángel Camacaro, saludos desde Montevideo, ¿listo? Pendientes del ¿sí? programa. Eduardo Rivero, vamos a comer hallaca sin maduro. Estas y otras respuestas al regreso con nuestros brujos consentidos. Así que busque lápiz y papel. Ya venimos.